Bueno, voy a estar otra vez aquí en mi habitación. Yo hoy voy a hacer un unboxing, como os enseñé en el último episodio de cómo hacer un unboxing. Para hacer un unboxing primero necesitas tu caja. Voy a abrir la caja con mis tijeras fantásticas. Si lo consigo, esta caja pesa muy poquito, ¿eh? Es la tarjeta gráfica que compré, que os dije por Twitter que había comprado una tarjeta gráfica, creo que os lo dije. O me quejé del precio de las tarjetas. A ver si soy capaz de abrirla, porque tengo aquí el trípode en medio. Uf, qué tensión. No sé si será la tarjeta o no. Bueno, yo voy a hacer el unboxing porque es divertido siempre hacer unboxings. Así que nada, vamos a ir abriendo por aquí esto. A ver, un poquito. Así. Que no le pegue ningún golpe a la caja. Espero no se haya visto nada extraño ni nada así, nada muy loco. Ese perro de la derecha es Francisco. Es un perro fantástico. Queredle. Mi perro con pajarito, mi perro elegante. A ver, mucho plástico. Mucho plástico. Nada, tijeras por allí. Y vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, oh. ¡Oh, una piruleta! ¡No me lo puedo creer! A ver, espera, no sé si estáis viendo algo, creo que no. Una piruleta fantástica, es lo más importante. Toma, Francisco. Bueno, es un placer conocerte. Pues nada, perfecto, no sé qué es esto. Luego lo miro bien, luego lo miro con más detalle. Vamos a ver esto por aquí. Eso ahí. Y esto es lo que me he comprado, la GeForce GT. A ver si se enfoca esto un poco. Se enfocó bien, ¿verdad? No lo sé. Ahora sí. La GeForce GTX 1500 Ti. Según miré en internet, es una tarjeta gráfica que no hace falta conectar a una fuente de corriente externa. Entonces me la compré precisamente por eso. Mira, aquí están todas las cositas. A ver. Luego, si consigo montarla sin mucho esfuerzo y sin dar mucha vergüenza, igual os hago un vídeo. O no. Igual lo veis en vídeo o igual no. Vamos a sacarla con cuidadito, a ver que no se me caiga, porque como se me caiga vaya estropicio, ¿vale? Bueno, y esto es la GeForce 1500, no sé cuántos, 1050 Ti. Vale, ahora sí, ya estoy en mi zona de confort. Esta es la que he comprado, GeForce GTX 1050 Ti. Viene aquí 4 GB, que es la que he pillado yo. También por detrás vienen las especificaciones en español, vienen aquí. A ver si puedo enfocar esto, acercar la imagen sin liarla mucho. ¿Veis? Aquí viene en español, todas las cositas. Pero, bueno, vamos a encontrar alguna pega, ¿no? Porque todas las cosas tienen pegas. Cuando lo abrimos sale, bueno, tenemos el disco este, que lo he vuelto a guardar para hacer el paripé. La tarjeta gráfica la tengo todavía en la cama porque se está subiendo el vídeo de esta tarde. De esta tarde para mí, para vosotros igual fue ayer o sabe Dios cuándo. Cuando subiré este vídeo. Y aquí vienen las instrucciones de la cámara. O sea, de la cámara, de la tarjeta gráfica. Vemos que vienen aquí pues, todos los puertos, todas las cosas interesantes. Y viene pues, en muchos idiomas, como por ejemplo, a ver si se enfoca esto bien. Cuidado, cuidadito. Viene en ThinkCycle, en 6 no sé cuántos. Viene en Cestina también, a ver si lo podemos ver. Bueno, vienen muchísimos en italiano incluso, pero no viene en español. Y eso es un fallo que yo lo veo. La tarjeta esta de 4 GB me costó 170 euros o algo así. Pues por ahí, sí, por ahí andaba. Luego, si queréis, os pongo el link en la descripción de justo la que me he comprado yo. Por si queréis esta, que todavía no la he probado, entonces no sé cómo correrán los juegos. Dicen que muy bien, así que bueno, ya veremos. Hasta aquí el unboxing de hoy, creo yo. Y bueno, hasta luego.